decir estoy súper emocionada o orgullosa de mí misma. Fueron muchas noches de desvelo junto con mi mamá. Siempre he sido muy responsable y bueno, he cumplido todo lo que me he propuesto hasta este momento. Padres, siempre me han dado su apoyo incondicional, gracias a ellos no me ha faltado nada y seguiré con mis sueños. Me dio el apoyo desde el primer momento que entré aquí, este proyecto me abrió las puertas, me recibió con mucho amor, mucha paciencia y bueno, todos los profesores me han dado su apoyo incondicional. Respondo todas mis dudas, me despejan. Además de eso, me ayudan a ser una mejor persona cada día. Y si es a alguien al que tengo que agradecer como docente, sería a la misma Paola Samaniego y a la hermana Juanita, que siempre han estado allí apoyándome en todo y permitiéndome que crezca como persona. Aspiro ya a salir del colegio con excelentes calificaciones y ir a la universidad. Me gustaría lo que yo pienso estudiar es nutrición, dietética y estética. Es algo que he seguido desde muy pequeña, he tenido buenos ejemplos de eso y me gusta. Mi logro principalmente va dedicado a Dios, que me ha tenido en pie por todos estos años, con salud, y principalmente a mis padres, que han sido mi pilar fundamental en la vida, y a mis amigos. La palabra correcta para mí sería humano, dado a que ellos fundamentan ese amor a la humanidad, esa ayuda a las demás personas, principalmente la experiencia que yo he tenido es la labor social, en la que he tenido varias oportunidades con mis compañeras de vivir de cerca la realidad. Que lo que ellas realmente sueñan lo cumplan, que o sea, no vean las diferentes adversidades que se nos presentan en el camino, sino que tomen todos esos pequeños problemitas, como en este momento son, que tomen como una oportunidad para crecer como persona y que, bueno, que cualquier sueño que ellas tengan en mente, siempre estén conscientes de ser la mejor. Siempre profundamente agradecida desde el momento que me permitió estar aquí. Por tenerme paciencia, por darme esas palabras de cariño.